achadas a ellos que son los que les interesan. No hemos aportado ningún orden específico, pero como tú decías que no quería ser utilizada, pues te va a tocar a ti. Entonces, con vosotros tenemos a Francisco Velázquez, que como os he contado, es investigador del Centro Andaluz de Biología del Desarrollo, tiene 38 años y pone en el programa que a mí me ha intrigado que ha regresado de Perú. Y solo a modo
de bueno, como el postre de lo que estamos hablando. Esos son dos cultivos que puse durante mi tesis utilizando chapapote. Chapapote, ¿verdad? Fuimos a Galicia, recogimos muestras para ver si la bacteria que nosotros trabajábamos, que sabíamos, tiene ciertas capacidades para degradar ese tipo de compuestos, era capaz de crecer en presencia de chapapote o no. Porque no solo hace falta que sea capaz de degradar esos compuestos, también hace falta que no se muera. Y no morirse chapapote es bastante complicado porque tiene muchísimas cosas malas. Al final, con ciertas condiciones de cultivo, conseguimos que del cultivo inicial, que es aquel marrón asqueroso, donde el chapapote está fresco, la bacteria comió todo el chapapote y dejó el cultivo completamente verde. Existen ya en el mercado bacterias, de hecho del mismo tipo de la que yo estoy trabajando, que se utilizan para eso, para tirarlas en el sitio donde hay un contaminante y degradarlo. Tienen sistemas para asegurarse que después que se ha eliminado el contaminante, ellas se mueran. No nos preocupemos por liberar ese tipo de bacterias medio pobre. Pero después de mi tesis, me fui a ir a Inglaterra, a Cambridge. Durante la tesis tuve también la oportunidad de estar en otro sitio. Me han insistido en que cuente que, y eso es bastante habitual en ciencia, o sea, la gente durante, aunque esté haciendo la tesis en un sitio, durante su estancia, durante la tesis se va periodo de 3 meses, de 6 meses por ahí, a otro laboratorio, a aprender nuevas técnicas, a interactuar con otra gente que hace las cosas de forma un poco distinta, a aprender básicamente. En ciencia es fundamental. La ciencia es un trabajo colectivo. Aunque haya gente brillantísima, la gente brillantísima por sí sola jamás haría ciencia. La ciencia se hace en la discusión. Ahí donde surgen las ideas, donde se solucionan problemas. Entonces es necesario para un científico salir, no porque te echen, sino salir porque es necesario para interactuar con otra gente, para tener otro punto de vista. Entonces me fui a este, en verdad yo me fui a este edificio lo inauguraron el año pasado, cuando yo me vine. Este edificio es nuevo, es magnífico, precioso, pero el sitio sí, el sitio es el laboratorio biológico molecular en Cambridge. Y esto a lo mejor a los que no son de ciencia no dice nada, pero si fuerais de mi campo, alucinaríais. Porque este sitio es el mejor, este sitio es brutal, este sitio siempre sale entre los 5 primeros sitios del mundo haciendo las cuentas como quieras, por número de papers, por patentes, por premios Nobel. Y solo para que aquí me fui a trabajar con el otro bicho con el que os ponía antes, bicho que es el discoideo, y trabajaba en temas de desarrollo, cómo los organismos a partir de la célula son capaces de hacer un cuerpo entero, un organismo adulto. Este instituto tiene 9 premios Nobel compartidos por 13 personas. Eso es una burrada. O sea, en España tenemos 1,5 en ciencia. En todo el Estado español, en toda la historia. Esta gente, desde el primero que lo tuvieron en el 58, de hecho hay uno, la única persona en el mundo que tiene 2 premios Nobel científicos, es de aquí. O sea, se llevó el primero en el 58 y después se llevó otro en el 80. Por 2 temas que han sido cruciales para la biología. Entonces, en este sitio uno se da cuenta de que se puede hacer muchísima ciencia de mucha calidad de la misma forma que se hace en España. Pero por razones extrañas, esta gente son capaces de sacarle mucho más partido del que le sacamos aquí en España. Entonces, yo tuve una experiencia magnífica, magnífica aquí, aprendí muchísimo, conocí a gente, tuve la oportunidad de estar con 2 de los premios Nobel, los 2 últimos que tuvieron en el centro, y es una experiencia que, como investigador, te enriquece mucho. Pero aunque en Cambridge se trabaja muy bien y se vive muy bien, es un sitio precioso que aconsejo visitar también, una de las cosas buenas que tiene Cambridge es que Cambridge sí es muy abierta. El 50% de la población de Cambridge no es de Cambridge. Están abiertos a todo el mundo y les gusta eso. Eso es lo que enriquece. Cambridge está básicamente gobernada por la universidad y por los centros de investigación de Cambridge. Vive de eso. Este centro, que tiene un presupuesto muchísimo más alto que, por supuesto, el que estoy ahora, se autofinancia con la investigación que hace. Con los royalties de las patentes y las empresas que han salido de este edificio, se autofinancia y además contribuyen al MRC, que es como el CSIC inglés. O sea, tienen superávit para más cosas. Ellos, los investigadores de este centro no tienen que pedir proyectos al Estado. Viene todo en la financiación del mismo edificio. Si yo quería algo, yo bajaba al almacén y lo pedía en el almacén. No había que hacer ningún pedido externo ni nada. Estaba siempre al almacén y se iba llenando. Tiene una cantidad de dinero que es casi inmoral.
Después, este edificio es verdad que ya está bastante más viejo, antes de nuevo, y este es el bicho, el bicho, este es el disco de hoy, tal como se termina formando. Mi investigación en eso, brevemente, nunca tengo oportunidad de hablar de mi investigación a la gente que no es de mi grupo y esas cosas, entonces creo que es importante también contar más o menos qué cosas hacemos. Este bicho es un bicho un poco extraño, porque normalmente es una célula sola, vive en el suelo, ella sola, sin molestar ni unirse con otra. Pero cuando tiene hambre, cuando se encuentra que no tiene comida, y normalmente comida para bicho extraño significa bacterias o levaduras pequeñas, que se las come, empieza a decir, tengo hambre, y empieza a llamar a otras células como ella. Y cuando un montón tienen hambre, se juntan y forman esa montañita. Y esa montañita termina disparando un programa de desarrollo, es decir, una serie de órdenes de tenemos que hacer algo ante la falta de comida. Y lo que hace es hacer esporas, que son formas de resistencia. Básicamente se recubren de celulosa para decir, voy a esperar hasta que aparezca comida. Y para hacer eso, hace ese tallo y esa bolita. Las bolitas son las esporas y esas van a sobrevivir, pero el tallo son células que se suicidan en favor de las otras. Toda la energía que tienen se la dan a las otras y hacen un tallo que ayuda a que las esporas estén más altas y puedan dispersarse. Entonces, mi investigación, que es, era lo más fácil del mundo, era saber qué mecanismo utiliza la célula para decidir si va a ser espora y sobrevivir o si va a ser tallo y morirse. Y eso no es trivial, porque encontrar ejemplos donde las células se suiciden en favor de otras células, aparte de las cuestiones filosóficas que puedan tener, tienen cuestiones también biológicas de importancia que son importantes conocer. Otras cosas es lo que nos mantiene a nosotros y hace que en general nuestras células, también en nuestro cuerpo hay muchas células que se suicidan constantemente para mantener el organismo. Y de hecho cuando una célula que debería suicidarse decide no suicidarse, eso se llama cáncer. Y eso nos afecta a nosotros. Es importante saber qué mecanismos son los que las células tienen para tomar una decisión como esa o no tomarla. Porque después, y al final, uno siempre trata de encontrar la aplicación en salud humana de las investigaciones, es importante saber cuáles son esos mecanismos, cuáles son los mecanismos de control de las células y de los organismos para mantener la adecuada proporción. Después de 5 años en Cambridge decidí que quería volver a Sevilla. Y aunque parezca un poco naif, una de las razones por las que quería volver a Sevilla, aparte de que el clima es mejor y esas cosas, es porque yo toda mi vida he vivido de financiación pública. Y la mitad de mi financiación pública ha sido financiación pública española. Yo hice una tesis con una beca española, después me fui en un principio con una beca europea, pero también financiación pública a la que España contribuía para ese pool, y después en Inglaterra también viví de financiación pública. Y una razón es que quería volver y quería dar algo de vuelta. Quería retornar las capacidades que yo había adquirido, retornarlas al sitio de donde yo había nacido. Yo fue en la facultad de Sevilla donde decidí que quería dedicarme a la investigación. Allí, gracias a algunos profesores y el ambiente que se creó en el departamento, yo decidí que la investigación me llamaba. Y ahí decidí que quería ser investigador y quería volver también para contribuir a generar ese tipo de ambiente donde se pueda generar gente que se dedique a la investigación. A mí la investigación me apasiona y me parece que es un sitio magnífico donde trabajar. Y cuando he vuelto a la universidad, que está en el campus de la Pablo Laguille, es el Centro Andalucía del Desarrollo, que es otro centro, es un centro mixto del CSIC, el Centro de Investigación, la Organización de Investigación Pública Española, la UPO, la Pablo Laguille y la Junta de Andalucía. Y los tres contribuyen al funcionamiento de ese edificio. Y he vuelto a trabajar con el mismo bicho, con Dictiostelium, pero también ahora con la mosca. Esa es la mosca binaria que se llama Drosophila melanogaster. Y estoy trabajando en aspectos un poco parecidos también. Hay un gen que se llama gen, viene en inglés, difícil. Gen que se ha eliminado en el cáncer de hígado. Entonces, hay muchísima gente que tiene cáncer de hígado que tiene ese gen mutado. Pero no sabemos por qué romper o cargarse ese gen o la función de ese gen produce cáncer o ayuda a que el cáncer desarrolle. Y la mosca, que no tiene cáncer, la mosca tiene un gen que es igual que el gen humano. Y Dictiostelium tiene un sistema que es igual al sistema donde el gen de la mosca actúa. Entonces yo estoy trabajando
para entender la función de ese gen en la mosca y en Dictyostelia. Para, con la esperanza, yo lo hago porque me parecen sistemas bonitos donde trabajar, pero la idea es aumentar el conocimiento que tenemos de cómo funciona ese gen en un contexto celular que nos permita después elaborar estrategias más razonadas y razonables con las que combatir el cáncer. O algunos tipos de cáncer, porque el cáncer es una cosa mucho más compleja que un gen que se rompe. Entonces, ¿voy bien de tiempo? No, no, justo ya. Pues entonces, rápidamente, ¿qué facilidades hay para hacer como yo? Pues facilidades muchas. Porque en España, o en Sevilla, para ser más concreto, hay muy buena formación. Yo recibí una muy buena formación académica. Y lo contrasto con la formación académica que tiene gente en la Universidad de Cambridge. Insisto, la quinta universidad del mundo. Digo porque yo he dado clases en la Universidad de Cambridge y conozco a los alumnos. He revisado sus exámenes y el nivel de Cambridge no es infinitamente superior al de Sevilla. No es ni mejor que el de Sevilla. O sea, en Sevilla hay muy buena formación. Pero es más, en Sevilla hay muy buenos investigadores. Y además hay masa crítica. Y eso es fundamental, como lo decía antes. La ciencia es un trabajo colectivo. Tú necesitas masa crítica para que se genere buena ciencia. Y por si no lo sabéis, porque de hecho la mayoría de la gente no lo sabe, esos son los centros de investigación del CSIC. Ahí no están puestos las dos universidades que hacen investigación fuerte en Sevilla, no. Solo son los centros del CSIC que hay en Sevilla. No en Andalucía, no en España, solo en Sevilla. Todos esos institutos de investigación están en Sevilla. O sea, hay masa crítica, hay buena formación y hay buenos investigadores. Y en ese ambiente es fácil que surja gente que se pueda dedicar a la ciencia como hice yo. Los puntos malos, las dificultades, son universidades débiles, tienen una financiación débil, son universidades desestructuradas desde el punto de vista de la investigación, como toda la investigación en España. No existe una carrera científica en España. En España, uno es doctorando, significa que tiene una beca y quiere hacer la tesis, después se va a postdoc, pero para ser investigador, para conseguir una cosa estable, tienes que sacarte una plaza de investigador. Que eso se hace en España con una media de los 44 años. O sea, les estamos pidiendo a los investigadores que estén hasta los 44 años con contratos de 6 meses, 1 año, 2 años, el máximo 5 años, que eran las extintas Ramón y Cajal, que no se han convocado todavía. No hay carrera investigadora y la financiación es muy inestable. Con decir que hace 5 años se convocaron, pongamos unas 200 plazas de investigadores en el Consejo, en el CSIC. Este año se han convocado 0. No se puede mantener un sistema estable cuando vas dando altibajos tan grandes. Y es una dificultad a todo el sistema de investigación. Cosas que se pueden cambiar. Como a mí me gustan mejor las cosas, todas las cosas, un grupo, y no soy el único, un grupo de investigadores aquí en Sevilla han formado esta plataforma, que sin ciencia no hay futuro, ciencia con futuro, tal. Y esto está sacado de la última ley de la ciencia que se hizo, que es tan bonito que lo pongo muy a menudo cuando hablo con gente de ciencia, porque es precioso. El modelo productivo español, basado fundamentalmente en la construcción del turismo, se ha agotado. Y resumiendo, se ha agotado y hay que invertir en ciencia. Lamentablemente, los hechos no corroboran esta idea de que hay que hacerlo. Y desde Ciencia con Futuro, básicamente, tratamos de concienciar a la sociedad en general de que esto es así y tratar de movilizar a los científicos, que somos una comunidad bastante parada a la hora de salir a la calle. Porque uno de los problemas fundamentales de la ciencia es que la sociedad en general no es consciente de cuánta ciencia se hace en España, de por qué se hace y nunca dicen, nunca tomamos en cuenta qué es lo que quiere la gente que se investigue. Yo investigo las cosas que a mí me parecen bonitas, pero la gente tendría que tener, porque para eso pagan, tendría que tener una voz en qué se investiga. Y básicamente tratando de potenciar que se establezca una carrera investigadora y hacer la ciencia oficial. Y quería dejarlo con esta viñeta un poco. Hay que cambiar cómo se hace ciencia en España, no se puede hacer solo ciencia básica sin ningún rumbo y sin que la sociedad pueda opinar, pero no se puede tampoco ahora mirar a vamos a hacer solo proyectos exclusivamente aplicados porque el desarrollo no se basa en los proyectos aplicados exclusivamente, sino en el conocimiento generado previamente con la ciencia básica. Y si tenía alguna duda.